No tiras los retazos, nos van a servir para los cojines. Como tienes muy transparente, lo ideal es que el relleno sea el mismo. Mi ancho es de 2.2, voy a sacar la cinta de 4 centímetros, no, 4. Recuerda que te la cinta de 2.2. Vamos a utilizar pegamento blanco, pero esta vez vamos con un pincel. Pero al balsa necesitará un poco de agua para degradar el pegamento. Ya teniendo la cinta, siguiendo más o menos la distancia, vamos a pegarla con pegamento blanco y vamos a utilizar la brocha para adherir en toda esta superficie primero. Debe estar húmedo para que no se pegue.
distribuyes. Y distribuyes. Excedente y haces, te metes en las uniones o por ahí. La vamos a dejar secar porque es muy, muy grasosa la tela. Y ahora vamos a trazar las partes que forran a esta pieza. Si notas la diferencia de los brillos, por eso nunca debes de recortar esta pieza de aquí arriba, te va a permitir ver derechos y reveses. Para esta sí vamos a dejar un margen más grande, creo que 2 centímetros más o menos. Vamos a cortar así porque así es como viene la tela.